De paseo lo vamos a lograr, pero antes queremos hablar con ellos que son los protagonistas. Ellos son los veleristas, Pablo y Dominique, que se nos van para Tokio 2020 y nosotros queremos charlar sobre todo. ¿Cómo viene la preparación, chicos? Bueno, acá estamos, como ven, invitando a la prensa a que vengan un entrenamiento y estamos entrenando ya desde octubre, después de un descanso después del Panamericano que clasificamos y metiéndole. ¿En qué consiste el entrenamiento? Bueno, nosotros todos los días, más o menos en este horario, en la mañana, estamos yendo al agua, hacemos un poco simulacro de lo que serían las regatas. Si no tenemos otros barcos para compararnos, hacemos el recorrido, hacemos simulacro de largadas con tiempo para calcular, o sea, cuánto nos llevaría y tener un poco más el timing del barco. ¿Cuál es la categoría en la que compiten? Y se llama Nacra 17 mixto, porque bueno, es obligatorio que sea mixto, y Nacra es por el barco más que nada, que es un catamarán. Y la característica que tiene este barco es que cuando hay algo de viento y por las quillas que tiene, se despega del agua, o sea, va por arriba del agua. ¿Y ya habían competido juntos los Panamericanos? Así es. Sí, en los Panamericanos. Nosotros venimos navegando juntos en este barco desde julio de 2017, que fue cuando nos llegó el barco nuevo, digamos. Y este año en los Panamericanos fue donde obtuvimos el cupo para Tokio. Genial. Y bueno, ¿y qué consejo le das? Porque vos ya estuviste en los Juegos Olímpicos de Río. Me imagino que como equipo acá se tienen que aconsejar. Vos estás manejando bastante bien los nervios igual, ¿no? Sí, sí, por ahora se manejan. Por ahora se manejan. ¿Y algún consejo así de bueno, ta, es un juego súper importante, de los más vistos de todos? Me imagino que la presión es un poquito alta. Sí, nada, hay que disfrutar. O sea, para mí también ir a un Juego Olímpico como fue Río fue una experiencia increíble, entrar al estadio, o sea, te pasan millones de cosas por la cabeza y creo que lo más importante para ir a un Juego Olímpico en el caso de cualquier atleta es disfrutar de la ceremonia, disfrutar del evento. Hay muchos medios, mucho show metido en el medio. Después cuando vas al agua es lo mismo, ¿no? O sea, desde que salís a navegar y largás la regata y terminás el día del agua, es como que es lo mismo que venimos repitiendo todo el tiempo. ¿Pero los nervios fueron más, por ejemplo, en Río que en un entrenamiento acá? Porque vos decís, es lo mismo. Obviamente, es llevar a la práctica lo mismo, pero me imagino que estás en otro lugar, con otros nervios, en otro país. Yo te diría que la parte del agua es lo mismo. Que lo que no es lo mismo es todo el, como dije, el show que hay metido en el medio, ¿no? O sea, lo más emocionante de todo, sin duda, que fue la inauguración de los Juegos. O sea, entrar a ese estadio. ¿Cuándo van a viajar a Tokio? Bueno, nosotros lo que queremos hacer es viajar en abril para poder estar instalados un par de meses antes en Tokio y conocer bien el lugar, conocer las condiciones, conocer cómo funciona el puerto, cómo funciona la cancha, cómo son los vientos, poder acostumbrarnos bien a dónde van a ser las regatas. ¿Ya saben si es medio parecido a Uruguay en cuanto a vientos, clima? Sabemos que el viento, sabemos que es un lugar que hay ola, que es algo que es característico del lugar. Sabemos que hay de todo tipo de vientos, puede haber mucho, poco, medios. Y el clima es verano, así que suponemos que vamos a pasar bien. Va a estar genial, seguro que sí. Bueno, y ahora queremos ver un entrenamiento, nos queremos embarcar. Miren que yo estoy diciendo que vamos a embarcarnos, que nos vamos a embarcar con los veleristas más top de todo Uruguay. Así que, nada, cerramos por acá la nota y nos vemos desde el agua. Dale, nos vemos en el agua. Nos vamos a estar siguiendo ahí. A mí me encantaría ir con ustedes, pero bueno, es mixta y doble, así que no hay lugar para mí. Gracias, chicos, nos vemos ahora. Muy bueno, muy bueno. Un ratito, Cami. La velocidad que vas ahí además en eso. Y qué fuerza que tenés que hacer, ¿no? No, estás ahí, están tirando y para la otro. La rapidez, un lado para otro. Cruzarse de un lado al otro según el tema del viento. Tiene mucha técnica además y riesgo también porque es muy rápido, no te vayas a caer. Fuerza,